Bienvenidos a este tercer segmento de esta velada CRF8, en la cual vamos a ver el final, la tercera, cuarta y quinta pelea profesional de la noche. En este caso, para esta tercera pelea, vamos a contar con Gunter Lutz de la Academia Brigada contra un ya conocido Bruno González de Shidokan, Costa Rica, y Sidney Machado, BJJ. Acá vemos la presentación de Gunter Lutz. Observemos. Ahí se ve el logo del Team Brigada, una de las filiales del profesor Mauro Sergio, el precursor del Jiu-Jitsu brasileño aquí en Costa Rica. Véanlo ahí donde se ve de camisa anaranjada. Da un abrazo a su peleador y lo prepara para la pelea. Sí, claro, vemos a Gunter, un peleador también de una larga trayectoria, donde está estrenando casa también. Me parece también que venía antes de MSR. De MSR, un profesor de un amplio récord en lo que son las artes marciales, el profesor Gerardo Díaz. Un saludo también allá por los lados de su academia en San Antonio de Coronado. Vemos a Gunter que viene con una nueva casa, como decimos, del Team Brigada de Cine Machado, de Sergio Mauro. Vamos a ver qué nos propone en esta pelea. Sí, Mauro Sergio es indiscutiblemente la persona que hizo andar el jiu-jitsu brasileño en Costa Rica. Escuchemos la presentación de Bruno González. Bruno González es una de las nuevas piezas que se ha adicionado a la Academia Shidokan Costa Rica, que tiene una trascendencia marcial en karate y en peleas de stand-up fighting desde hace mucho tiempo, muchos años en Costa Rica. Creo que es una de las primeras escuelas de deportes de contacto, en la que ahora el director general es Andrés Pulga Valverde, un reconocido peleador de Costa Rica, el cual está implementando una metodología de enseñanza bastante interesante en su escuela. Al ser él una pieza nueva, no sabría decirle si lleva esta metodología completa que se maneja en el karate. Alan, me parece también que va a ser una pelea entre dos guerreros del jiu-jitsu, como viene la preparación del profesor Sergio Mauro, un excelente preparador en lo que es el jiu-jitsu brasileño, igual que el peleador y comprador. Igual que Bruno González. Bruno González viene del otro gran líder que tuvo el jiu-jitsu brasileño en Costa Rica desde hace muchos años, que es Sidney Machado. Excelente. Ellos dos son los que en una primera instancia, pues quien vino fue Mauro Sergio, después vino Sidney Machado. Pertenecen a escuelas diferentes, pero han hecho que el jiu-jitsu brasileño camine en Costa Rica ambos. Interesante también mencionar un ingeniero de sistemas, creo que es Bruno, contra un arquitecto, que es Gunter. Escuchemos la presentación. Les traemos la tercer pelea profesional de la noche. Como referee principal de esta pelea, les presentamos al señor Arturo Parra. Y en la esquina azul, con un peso de 170 libras, un récord de 2 ganadas, 0 perdidas y 0 empatadas, de la Academia Mauro Sergio BJJ, con 24 años de edad, les presentamos a Gunter Lutz. En la esquina roja de Costa Rica, con un peso de 170 libras, un récord de 5 ganadas, 3 perdidas y 1 empatada, de la Academia Sidney Machado, BJJ y Shidokan Costa Rica, con 26 años de edad, les presentamos a Bruno González. Pelea presentada
por Hollywood Gold Club a 3 rounds de 5 minutos. Vemos a un Gunther un poco más serio frente a Bruno González, que siempre entra con una actitud sonriente, jovial. Y les aseguro que va a ser interesante. No lo veo tan en forma, no lo veo tan en forma como lo he visto anteriormente a Bruno González. Y acabo de recordar, es ingeniero eléctrico, es lo que es. Vemos una buena patada por parte de Gunther a la humanidad, a toda la cabeza de Bruno González. Vemos donde Gunther está buscando una mataleón. Pareciera que aún puede respirar Bruno, no está bien colocado, su brazo no ha entrado en la garganta. Y ya pareciera que Bruno va a poderse salir de ahí. Sin embargo, se ve bastante fuerte Gunther. Si esta técnica no entra, podría desgastarlo un poco. Vemos un triángulo al cuerpo interesante por parte de Gunther y bien la defensa por parte de Bruno. Muy buena la defensa por parte de Bruno González. Se supo meter la barbilla para defender la estrangulación, la mataleón. Y ahora vamos a ver cómo hace para darle vuelta a eso. Además de que supo meter bien su barbilla, supo qué brazo abrir en el momento que tenía que abrirlo. La defensa perfecta hacia una técnica de tanto nivel. Vemos que sale y sale decidido también a hacer su pelea. Vemos un poco, ya se va viendo el nivel, va entrando el desgaste de la pelea. Aún a tan corto plazo, sin embargo, viene un round de estudio. Como dijimos al principio, ahí abajo en el suelo es muy desgastante. Bruno tuvo que haber perdido mucha energía saliendo del control de Gunther Lutz. Vemos que Bruno volvió a subir de peso, estuvo peleando en las 155 libras y ahora se está manejando en las 170. Se ve un poco más labrado y fuerte Gunther. Vamos a ver qué tanto le puede servir el cuerpo. Bastante bien Gunther golpeando sólido, está casi a punto de pararse esta termina la pelea. Knockout técnico. Bien. Muy bien parada, bien muy parada buena, por el juez bien Arturo acertada Parra. Por el referee Arturo Parra. Está recibiendo demasiado castigo Gunther, Gunther Bruno, por parte del peleador Gunther. Y muy buena la decisión. Tenemos que ver siempre ante todo el integrador del peleador, del competidor. Bruno ya tenía un corte efectuado por Gunther. Se ve que es un peleador muy sólido. Muy fuerte, pero muy macizo también Gunther a la hora de golpear. Se veía muy sólido y con técnica a la hora de golpear y le dio fruto. Personalmente tuve la oportunidad de boxear una vez con Gunther. Sé que es una persona que tiene boxear o hacer un entrenamiento y veo que tiene una potencia en cada puño que son Morfeo, como decimos, a dormir. Escuchamos el resultado. Ganador. Al minuto con 56 segundos del primer round, esquina azul, Gunther Lutz, Mauro Sello, BJJ. Escuchamos a David Fernández. Felicidades, Gunther, una pelea minuto 56, una segunda pelea profesional rápida. Bruno, sabemos que tiene una escuela de boxeo desde muchos años atrás. Me imagino que eso fue en lo que se basó la estrategia para pelear con él. La estrategia era venir a pelear como Bruno quisiera. Si quería pelear arriba, íbamos a pelear arriba. Si quería jiu-jitsu, íbamos a pelear jiu-jitsu. Por dicha, mi entrenador Mauro es el mejor de Costa Rica en jiu-jitsu brasileño, MMA. Ahí estamos, toda la fábrica de campeones. Hemos entrenado duro con Steven, con Mandarina, la ayuda de las academias, con la preparación, nos ayudó bastante. Felicidades, Gunther, de verdad, una excelente pelea, un minuto 56, muy bien peleado, gracias. Vemos muy bien, golpes muy sólidos, patadas muy sólidas por parte de Gunther, buena técnica, y como él mismo lo dijo, han ido mejorando su juego, ahora con el jiu-jitsu, planteado por el profesor Mauro Sergio, el primer profesor que se estableció en Costa Rica de jiu-jitsu brasileño. Eso allá hace 10 años, fue como en el casi que 2001, 2002, una cosa por el estilo. Vemos en la repetición cómo fue castigado Gunther, Bruno por Gunther. En el momento en que se levanta Bruno, se levanta casi que perdido, no sabe de dónde viene ese aguacero de golpes.
recibidos. Muy buena decisión del tan experimentado Arturo Parra a la hora de frenar la pelea. Felicidades al team de Mauro. Veo que caminan y van para arriba, como dicen los compañeros. Y vamos con la siguiente pelea y la preestelar de la noche, en la que el nacional Magdi se va a enfrentar contra a Huáscar La Avispa Cruz de República Dominicana. Recordemos que esta pelea se va a desarrollar en las 125 libras, va a ser una pelea sumamente rápida. Veamos la presentación. Yo sé cuál es la para del enemigo mío. A mí nadie me para porque Dios está conmigo. Intentaron matarme, después que se miraron, intentaron quitarme. Acá la presentación de Huáscar Avispa Cruz, venezolano en la de República Dominicana en las 125 libras. La Avispa presenta un récord de 5 ganadas, 2 perdidas y 0 empates. De el Team Mordo. Recordemos que los dominicanos son una potencia en lo que son las artes marciales mixtas y las artes marciales también a nivel de kickboxing, a nivel de boxeo, a nivel de varias artes en lo que es, son una potencia, como lo repetía Reitegro. Vamos a ver qué nos propone ahora. Magdi tiene que venir con una pelea bastante estudiada para saber cómo va a trabajar con el compañero de República Dominicana. Sí, en cuanto a la escuela de boxeo y de deportes de contacto de los dominicanos, es muy resaltable la velocidad. Esto creo que puede ser algo que inclinara la balanza a favor de la Avispa, de Huáscar, este dominicano que vemos en pantalla. Y Magdi no ha hecho ese tipo de pelea en las últimas peleas que él ha hecho. Si Magdi entra en su juego de velocidad, en el juego de velocidad que se ve que puede tener el dominicano, pues se le podría complicar el desenlace de este combate. Sin embargo, la experiencia que presenta Magdi puede jugar un factor a su favor, a pesar de que, bueno, su récord es de 2 ganadas, 3 perdidas y un empate. Estos son 6 peleas, a diferencia de el dominicano que tiene 7 y 5 de ellas ganadas. Pero Magdi, por lo que lo conocemos acá en Costa Rica, como les comenté al inicio, él es un peleador de Muay Thai, ha tenido bastantes peleas de Muay Thai y es muy relajado a la hora de pelear. Vamos a ver cuánto puede desarrollar su juego pausado y preciso contra un venezolano que viene con un juego rápido. Sí, también es importante reiterar que vienen los dos con una edad casi que muy parecida, a diferencia de un récord, pero tienen una edad muy parecida los dos. Vamos a ver qué nos prepara este enfrentamiento. No podemos, Magdi tiene que haberse preparado a conciencia también. 28 años, Huáscar La Avispa Cruz. 27, contra, 28. Correcto, contra 27 años de Magdi Villalobos. 27 Magdi, 28 la Avispa. Esperemos a ver, son peleadores de inteligentes, ya con una trayectoria también, donde van a demostrarnos de qué están hechos los dos aquí. Vemos, no hay mucha diferencia en lo que define corporalmente, sin embargo vamos a ver qué nos propone. Y ya va a arrancar este primer round de la penúltima y pelea preestelar de la noche. Magdi Villalobos frente a Huáscar La Avispa Cruz. Escuchamos a Zinga. Nuestra primer pelea internacional de la noche, presentada por All Kings Poker. Como referee principal de esta pelea presentamos al señor Arturo Parra.
en la esquina azul de República Dominicana, con un peso de 125 libras, un récord de 5 ganadas, 2 perdidas y 0 empatadas, de la Academia Team Morgan, con 28 años de edad, presentamos a Walter La Avispa Cruz Huáscar. En la esquina roja, representando a Costa Rica, con un peso de 125 libras, un récord de 2 ganadas, 3 perdidas y 1 empatada, de The Dog Team, Alcy Clayton, BJJ y Hanuman Muay Thai, con 27 años de edad, presentamos a Mati Villalobos. Pelea presentada por All Kings Poker. Pelea a 3 rounds de 5 minutos. Y vemos donde ya va a dar inicio esta pelea preestelar de la noche. En este primer round y arranca. Arrancamos con un round de estudio, como hemos visto anteriores peleas. Vemos donde los dos tienen que tener mucha precaución. Rápido Magdi a la hora de patear. Vamos a ver qué nos propone. Tiene que haberlo estudiado Magdi, sabe que tiene que subir un poco la guardia, Magdi. Tiene que subir un poco la guardia porque evidentemente Huáscar tiene un buen golpeo. Buen stand-up, un buen golpeo. Entonces tiene que tener cuidado en esa guardia. También vean que tira bien, tira buenas patadas. Está estudiando, está buscando el hueco. Excelente patada de lado por parte de la avispa. Cauteloso. Al abdomen de lo vemos de Magdi. Muy, muy, muy cauteloso a Magdi. Sumamente rápidos ambos peleadores. Bien. Bien, Magdi. El contraataque de Magdi. Vamos a ver qué nos proponen. Ahí estudian. Sí, es un round de estudio donde los dos tienen que entrar muy seguros a lo que van a trabajar, con lo que van a trabajar. Excelente la insight que acaba de marcar Magdi. Muy bien el contraataque de la avispa. Está muy interesante esta pelea. Bastante bien jugada. Se mueven muy rápido estos peleadores. Vamos. Acá el referee interviene para que dejen de hablar y haya más contacto. Muy bien, sí. Excelente. Vemos un round completamente rápido, muy rápido el republicano. Bien, Magdi también contesta con lo suyo, responde con lo suyo, tiene un buen golpe, tiene una buena patada, una low kick, vamos, trabajan los dos. Vemos un round completamente de estudio. Excelente propuesta. Muy bien, ahora bien, Magdi Villalobos. Muy inteligente, entra buscando inteligente, espera el suelo. Contra... Ya esto lo que va a hacer es darle un punto a su favor, David. Sí, y ese contraataque a esa patada del dominicano Huáscar, la avispa Cruz, le da tal vez una pequeña ventaja en el hasta lo que llevaríamos del round. Vemos aquí a Magdi donde está intentando buscar una guillotina de pie. Me parece que ya logró agarrar sus dos brazos y su mano sí está bien colectada, bien encajada en el cuello de la avispa. Vamos a ver si logra retener la posición o si se van al suelo. Si se van al suelo, puede hacer que la pelea quizá acabe. Sin embargo, veo muy sólido a la avispa en este momento. Esto puede ser desgastante para Magdi si la llave no está entrando bien. Excelente estos golpes de hombro o shoulder punch que está realizando la avispa. Muy inteligente. Además, mucho además lo está sosteniendo contra la barrera, no se está desgastando. Me parece contra la malla y no se está desgastando. Excelente, sí. A pesar de todo, también importante. Ahí tiene la ventaja Magdi. En ese punto la ventaja es de Magdi. La intención de Magdi, David, de traérselo a su esquina, donde hay un trabajo también psicológico. ¡Oh! Excelente el juego de ground and pound por parte de la avispa. Vemos que está tirando bastantes golpes. Aún así, vemos que Magdi está controlado, está defendiéndose y está tratando de mejorar la posición. Muy bien la avispa, muy buen juego de ground and pound. Sí, tiene muy buen control, vean cómo controla, busca controlar
Magdi busca la llave, me parece que está buscando una llave a la pierna. Sí, está buscando una llave a la pierna, pero tiene que tener cuidado por el control que está ejerciendo la avispa sobre él con la rodilla y que están entrándole muchos golpes. Me parece que no es el momento para buscar esta llave porque está sumamente doblado y no va a poder estirársela. Es más fuerte una pierna que un brazo. Vemos un corte también en Magdi, muy importante. Sí, ya sí. Abrió, ya tiene un corte por parte del republicano. Vemos a Magdi ejerciendo una técnica a la pierna donde hasta ahora estoy viendo que puede ser un poco efectiva, pero no está en la posición ni en el momento de trabajarla. Hay un corte que está perjudicando ya a Magdi. Sí, está muy expuesto, se ha expuesto mucho golpe. El dominicano se ve que es bueno en el ground and pound y se ve que es bueno con los puños. No debería Magdi de darle esa iniciativa. Sí, vemos que está intentando robar la espalda el dominicano y ahora buscando una llave de brazo. Magdi tiene que lograr salirse de acá y pareciera que no va a poder salirse. Vemos que ya está listo para tapear. Ahí está sosteniendo la llave. El coraje de Magdi es asombroso y no quiere tocar. Está intentando salirse y girarse. Muy bien, muy interesante. Aquí está arriesgando su integridad. Está arriesgando completamente, Alan. Vemos que los gestos de dolor por parte del... Quedan 10 segundos. 10 segundos. El republicano suelta. Excelente por parte de Magdi de soportar tanto castigo, tanta presión en su brazo. Me parece que el venezolano se confundió. Sí, el dominicano. El dominicano se confundió con el silbato de los últimos 10 segundos del round, pensando que ya la pelea iba a terminar. Este brazo de Magdi pudiese afectarle durante el próximo round y el tercero si hubiera David a Magdi. Claro, hubo ahí una hiperextensión del brazo de Magdi. Eso le va a fue muy valiente definitivamente, porque mucho peleador ahí no se rinde, pero el coraje, verdad, y el estar peleando en casa probablemente lo hizo sostener y aguantar esa llave de brazo que vemos ahí. David, si la ves, me parece que en algún momento no tuvo la posición, a pesar de que se ve completamente el brazo expuesto, castigado. No pudo en ningún momento, si vemos la posición de la mano de Magdi, no está, a pesar de todo, no está completamente... Vean ahí como Huáscar levanta la cadera para meter más palanca. Pero no cierra la cabeza. Pero, sin embargo, vemos... Que Magdi metió más el hombro, entonces no podía entrar la llave completamente. No, no podía. Muy interesante. Vamos a ver qué tanto le afectó para este round ese brazo a Magdi. Pero sin duda también es importante rescatar que fue mucho el castigo que tuvo Magdi. Vamos a ver si logró recuperar su brazo. Vamos a ver qué nos proponen en este segundo round los dos. Y arranca. Hay algo que sí hay que decir a favor de Magdi y es que ha tenido un primer round muy valiente. No lo esperábamos. Muy bien. Bien la patada por parte de Magdi al cuerpo de la avispa. Muy sólido la avispa, se ve. Vemos a Magdi buscando el hueco y logra conectar un buen golpe, Magdi. Bien, Magdi, tienes que buscar un poco más de pelea. Buen golpe por parte de la avispa. Por parte del Huáscar, la avispa viene castigando. Está recibiendo mucho castigo Magdi, sin embargo busca también su defensa. En todo momento ha tenido posición de golpeo el Huáscar, la avispa, el dominicano. Si Magdi no mejora la posición, podría terminarse el combate. Ahora vemos que... Sí, le falta una defensa un poco más activa a Magdi Villalobos, ¿verdad? Vemos a la avispa buscando una sumisión y pareciera que ya definitivamente aplicó la mataleón. Perfecto. Muy buen nivel por parte del dominicano. Huáscar, la avispa... Magdi muy buen el primer round, tuvo lo suyo, entró a defender, a pelear. Sin embargo, sin duda alguna, me parece que recibió mucho castigo en el brazo en el primer round, el cual pudo perjudicar ahora en el segundo a la hora de entrar. Me parece que la avispa venía un poco mejor preparado físicamente para esta pelea. Muscularmente se ve un poco más desarrollado, se ve muy veloz y me parece que está terminando esta pelea entero. Bien recibida la victoria para este peleador en una nación completamente ajena a la suya por parte del público. El público lo aplaudió y fue muy bien recibido. Sí, claro, sin ninguna duda, Alan.
se ve, hay mucho nivel, como dijimos anteriormente, por parte de la República Dominicana. Esperemos ahora a ver cómo le va a nuestro querido compañero Alejandro Villalobos, con el compañero que estoy seguro que Alejandro sí tiene una preparación también muy fuerte, al igual que la tuvo el compañero Mati. Y escuchemos ahora el veredicto del referee Arturo Parra y ganador, los comentarios de Singa. A los 58 segundos del segundo round, por sumisión técnica de Mataleón, esquina azul de República Dominicana, Huáscar, la Avispa Cruz. Escuchamos los comentarios de David Fernández. Magri, una pelea de mucho valor, una pelea de mucho coraje, un primer round fuerte, recibiste mucho castigo, una llave de brazo que no funcionó y un peleador muy rápido. Muy rápido, muy fuerte. No pude contrarrestar esos ataques. No entendí su juego y pagué las consecuencias. Y en el segundo round, ¿cuál fue la indicación de la esquina? Pararme fuerte, ir hacia el frente, pero ya es muy difícil. Ya estaba golpeado. Magdi, de verdad, como costarricense, una excelente pelea. Seguir adelante. Felicidades. Gracias. Ya casi da inicio a la pelea estelar de la noche de Emiliano Cabeza Martínez frente al Nacional. Escuchemos los comentarios. Un despliegue de velocidad, un despliegue técnico también, tanto arriba como abajo. ¿Qué esperabas de Magdi Villalobos? Bueno, como yo sabía ya por anticipación que él era un peleador de Muay Thai arriba, yo dudaba que él se la fuera arriba conmigo, sabiendo él cómo yo soy arriba. Y según él decía que sabía mi truco, que sabía todo, me di cuenta que no. Trabajamos muy duro. El profesor Juan Titi Mordán, Abraham Tabal, campeón del mundo de Jiu-Jitsu, Omar de la Cruz, José Antonio Cabeza. Son tanta gente que tengo que agradecer a Juan por darme la oportunidad de estar aquí en su compañía. A este pueblo de Costa Rica, que vamos a seguir viniendo, vamos a hacer un buen show. Y arriba Costa Rica y República Dominicana. Hubo una llave de brazo en el primer round que no tuvo éxito. ¿Qué fue lo que pasó en esa llave de brazo? Bueno, la técnica lo dice, pero no la ejecuté como debía ejecutarla. Hubo un detallito que no lo hice, por eso fallé, pero tenía la certeza de que algo pronto iba a venir ya, como lo iba viendo paulatinamente. Y fue bueno, el chamaquito es bueno, de verdad. Muchísimas gracias, felicidades, una excelente pelea. Muy bien, vemos como es castigado en el reprise de Mati, donde ya no pudo más con el contrincante Magda, Huáscar, Mac, la Avispa. Mati, pero aún así vemos un futuro fuerte de Mati. Un poquito más de preparación, un poquito más de entrega, y estoy seguro que nos va a proponer algo nuevo, algo bien hecho. Y arrancamos con esta, la última pelea y estelar de la noche, frente a Costa Rica versus República Dominicana. Alejandro Villalobos y el compañero Ramón Emilio Cabeza Martínez, dos peleadores de un excelente currículum, de una excelente carrera a nivel de las artes marciales mixtas. Veamos la presentación. Esta es la presentación de Emilio Cabeza Martínez en las 145 libras. 7 ganadas, 0 perdidas y un empate. 29 años de edad, de Tim Mordán, República Dominicana. Se ve bastante bien labrado este dominicano.
como ocurrió en el caso de la avispa. Son peleadores que vienen de escuelas de boxeo, de escuelas de lucha, en la que se les da bastante apoyo a nivel nacional. Y vamos a ver nuevamente, sí, a un peleador rápido, veloz. Vemos acá en esta en la esquina que está Evan Vázquez, que peleó en el evento pasado en CRF7 contra Alejandro Mandarina Solano en las 170 libras, la categoría de Mandarina 155. Salió ganador y Alejandro Mandarina Solano, y vemos que forma parte de la esquina de del dominicano. Esto no es porque hayan entrenado juntos, sino porque el venezolano necesita tener varias personas en la esquina para que le puedan ayudar, corregirlo mientras se va dando el transcurso de la pelea. 7 peleas ganadas, 0 perdidas, 1 empatada a favor de el dominicano Emilio. Vamos a ver la presentación ahora de Alejandro Villalobos, el nacional. Esperemos que salga todo bien y que sea la bandera costarricense la que engalane la victoria de este combate. Indiscutiblemente, David, indiscutiblemente. Eventos, a ellos traen muy adentro lo que es el sello de costarricenses en todo lado donde hemos y han peleado. Y resaltemos el elemento arte marcial y el elemento patria. El practicante de artes marciales pelea por una bandera, pelea por su país, no tiene ego, entra ahí a demostrar su raza, entra ahí a demostrar de dónde pertenece. Y es hermoso como Alejandro Villalobos escoge una tonada tan carismática y tan sensible como lo es la patriótica costarricense. Indiscutiblemente un caballero de las artes marciales, Alejandro Villalobos. Acá me estoy haciendo una pregunta, que si será permitido en este momento ahí, la verdad no me da para tanto el conocimiento de... Veo que Alejandro Villalobos tiene un respira mejor en la nariz. No sé si eso será permitido. Me imagino que si lo tiene ahí es porque es permitido en este momento. No sabía yo tampoco. Al no ser sustancia, solo hay 3 sustancias permitidas en las artes marciales mixtas: vaselina, agua y adrenalina para cerrar los cortes. Al no ser sustancia, me parece que es válida y de esta escuchemos. Forma, les traemos la pelea estelar de la noche. Esta pelea es presentada por nuestro patrocinador oficial, All Kings Poker. También queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores: Basculán, Betsima, 979, Diario Extra, Publimóvil, TDMás, Hotel y Casino Sheraton, Clínica de Fisioterapia, licenciado Adrián Campos, Hollywood Golf Club, Balacrianza, Fight Store, A Solutions, Arquitectura y Diseño y a ticonciertos.com. Como referee principal de esta pelea, les presentamos al señor Arturo Parra. En la esquina azul de República Dominicana, con un peso de 145 libras, 7 ganadas, 0 perdidas, 1 empatada, de la academia Team Mordán, con 29 años de edad, les presentamos a Ramón Emilio Cabeza Martínez. En la esquina roja de Costa Rica, con un peso de 145 libras, 13 peleas ganadas,
tres perdidas y una empatada de la Academia Mandarina MMA. Con 35 años de edad, presentamos a Alejandro Año Villalobos. Pelea pactada a tres rounds de 5 minutos. Esto es presentado por All Kings Poker. Ya va a dar inicio el juez Arturo Parra a esta pelea. La estelar de la noche y la que estábamos esperando todos. Frente al nacional Alejandro Año Villalobos contra Emilio Cabeza Martínez de República Dominicana. Y arrancan. Sí, vamos a ver cómo se va desarrollando este primer combate. Alejandro Villalobos es muy completo. Pelea bien de pie. Pelea muy bien en el suelo. Tiene un jiu-jitsu aplicado a las artes marciales mixtas muy efectivo. Se ha preparado conciencia para este combate, tanto como muy probablemente lo haya hecho Ramón Emilio la Cabeza Martínez. Vemos una buena patada al cuerpo por parte del venezolano, del dominicano, perdón. Y vemos que están estudiándose. Se estudian. Tiene que hacerlo. Ambos en esta pelea es sumamente importante, ya que son peleadores de un gran golpe, de un gran pegue. Por tanto, un golpe puede hacer la diferencia. La distancia que puede desarrollar la Cabeza Martínez es importante. Alejandro Villalobos es de meterse, es de entrar. A él le gusta pelear adentro. Y precisamente, si dejara que la Cabeza Martínez desarrolle la distancia, eso podría ser perjudicial para él. Vemos que Año está ya tirando patadas a la pierna, estrategia que ha hecho en otras ocasiones, va debilitando el movimiento de esa pierna derecha para luego buscar un takedown. Entró muy bien ese golpe de la Cabeza Martínez, un recto. Sí, claro. También es importante rescatar que Año es un peleador que cada vez que tiene una pelea se prepara conciencia muy fuerte. Vemos mucho estudio por parte de ambos peleadores. No vemos en este momento nada que vaya a exponer o poner en peligro a alguno de los dos. Es un round de estudio donde los dos... Los dos están buscando el hueco del otro peleador. Vean que ya Alejandro ya se dio cuenta que tiene que entrar, que tal vez en la corta distancia puede ser más efectivo porque no va a lograr desarrollar que Cabeza Martínez esos golpes largos. Tiene que Alejandro entrar, estar muy concentrado en su pelea, no aceptar la presión, a pesar de estar en Costa Rica, la presión del público de entrar a golpear, pero sí proponer una buena pelea. Ya empezamos, ya vino Alejandro a exponer y a hacer su arte, que es para lo que está preparado. Vamos a ver el takedown de Alejandro Villalobos en este momento. Los dominicanos son muy efectivos en la lucha, muy efectivos en deportes de contacto que implican llevar al contrincante al suelo. Tienen campeones panamericanos en judo, tienen campeones panamericanos y mundiales en jiu-jitsu. Lucha, tienen una gran escuela y vemos que no ha sido tan fácil para Año el llevar al dominicano al piso, aún teniendo ese agarre de la espalda con el cual es fuerte. Vemos que ya esgrimó el dominicano y logró dominar los dos brazos adentro, muy inteligente. Ahora golpea con el hombro y hacen mucho posiblemente ese golpe, va a buscar ellos un takedown. Muy bien por parte de Año. Ambos peleadores son de estudio, se ve que son fuertes. Vamos a ver quién presenta más resistencia, porque ambos lo que andan buscando es el takedown, un golpe para abrir campo al derribe y comenzar el juego de ground and pound. Sin embargo, es importante rescatar en esto, o mantenerse una distancia larga para que no entren los golpes, o la mantener muy corta para no desarrollar el golpe lo suficiente para hacer daño. Ahí Alejandro Villalobos busca, está tratando de llevarlo al piso. No le gusta el piso, me parece que no le gusta el piso a Ramón. No, porque ellos son... No ha buscado el piso. Como dijimos anteriormente, es un peleador que tiene muy desarrollado lo que es el boxeo. Sí, son el kickboxing, strikers. Son strikers, exactamente. No exactamente creo que sean peleadores que les guste el piso. Pero me imagino que también tienen que ser preparados. Vienen de una... Muy bien, ese Alejandro Villalobos. Está en una posición que es fuerte para él.
Año tiene mucha potencia en el juego de Ground and Pound y bueno, ya va a empezar a buscar salir de ese gancho para pasar a un 100 kilos o una montada y comenzar su juego de Ground and Pound. Aquí vamos a ver que Año lo que va a hacer es descansar un poco. Poco a poco está controlando. Alan, como controla con la pierna izquierda, busca pasar esa guardia. Si él llega a ponerse de lado, pasa esa guardia, va a estar muy cómodo para poder tirar más golpes. Sin embargo, vemos un control muy bien elaborado por parte de Alejandro Año Villalobos, donde está moliendo poco a poco al compañero cada golpe. Es que el timbre de los últimos 10 segundos. Vemos que termina dominando Alejandro Villalobos. Termina el primer round. Muy bien, esos dos codazos que recibió el dominicano en el rostro los va a sentir porque le va a sembrar el cerebro, la masa encefálica. Claro, aprovecho la oportunidad para mandar un saludo al team de la Senrio, Cusian Río, que son ellos también entregan su mayor esfuerzo también en su entrenamiento. Volvamos a lo mismo. El compañero vemos que tiene que haberle afectado ese par de codazos antes de terminar el round, muy bien puestos antes. La indicación de la esquina es como despierte, despabilese. Muy posiblemente lo que le van a indicar es que tire más o que aproveche el la distancia de sus brazos, sí, y que desarrolle golpes. Vean, y ahí está. En su lugar le dijeron, ok, muy ya bien. Se comió un takedown, vaya por todos los demás y a buscar ese juego en el suelo, haga lo suyo. Incluso con ese takedown es difícil de dar un veredicto de este primer round, fue muy parejo. Habría que ver la decisión de los jueces al final. Bien, nos preparamos para un segundo round. ¿Qué nos trae? Ya se acabó el round de estudio. Ahora vamos a, ver más contacto. Vemos donde se siguen estudiando. Creíamos que se iba a desarrollar un poco más rápido. Sin embargo, me parece que Año está juntando bastante sus pies para poder acercarse y buscar un takedown. Muy bien defendiendo. Hay que tener cuidado con esa patada izquierda de Ramón La Cabeza Martínez. Está entrando esa patada izquierda, esa patada circular. Muy bien el contraataque de Alejandro Villalobos. Ahora lo controla contra la valla. Le da vuelta Martínez. Sabe que no debe estar contra la valla. De nuevo Villalobos busca. Busca la... Vemos un control, un buen control por parte de Ramón Emilio Cabeza Martínez contra la malla. Ahora volvemos al revés, viene ahora Villalobos. Ha sido un... En ese juego, Ronald, fue como llevó al takedown Alejandro Villalobos el round pasado. Correcto. Y me parece que está buscando otra vez lo mismo para poder llevarlo al ground and pound, porque ya se dio cuenta que en el ground and pound es más efectivo su juego que el de él. Ahí muy lo tiene buena, muy bien agarrado. Le va, mete el ground. Excelente ese takedown de Villalobos. Muy bien, Año. Excelente. Hasta donde hemos visto un nivel muy parecido por ambos competidores, por ambos peleadores, donde parece mentira, pero el que no se desarrolle ninguno de los dos. ¿Vean? Vemos que supera a Villalobos en este momento, pero anteriormente, al no haber exponer ninguno de los dos, es por la misma preparación que tienen ambos. Vean cómo está buscando Alejandro una llave, parecía una americana, al brazo derecho de Ramón. Pero dentro de ese juego, siempre trata de pasar la guardia, siempre trata de incomodar. Su control en el piso está siendo más efectivo. Ahí está ya casi pasando la guardia. Montó. Ya la y ahí pasó. Donde está es muy, muy peligroso. Vuelve Ramón a controlar. Me parece que Villalobos no está muy, muy preocupado por salir de esa guardia. Y ahí está dando la iniciativa La Cabeza Martínez a Alejandro Villalobos para un posible gane de este round o del combate en general del Nacional. Vemos muy bueno el control que Año tiene sobre Cabeza Martínez. Está intentando sacar esa pierna para pasar a un 100 kilos. Ahí tiene llave, la llave está montada.
La llave está montada. Ramón Emilio Cabeza Martínez. Excelente labor la de Alejandro Villalobos, donde vino trabajando muy, muy lentamente su técnica, su transición hasta llegar al cometido. Muy bien esta llave de año, llave directa. Vemos donde va a saludar a su mujer en este caso. Excelente año. Me parece que fue muy inteligente, buscó bien esa transición, el juego de llevarlo al suelo. Y bueno, se dieron las cosas para él muy bien. Muy inteligente también el juez Arturo Parra en no detener la acción e identificar que podría recibir un daño el dominicano. Sí, claro, indiscutible, Alan. Muy bien la decisión del referee. Esperar hasta estar completamente seguros de su rendición por parte del dominicano Ramón Emilio Cabeza Martínez. Excelente el trabajo de Alejandro Villalobos. Es un peleador, como lo dijimos antes, que se prepara de corazón. Tiene el corazón de león, como dicen, adentro. Pelea con el corazón, pelea, lo deja todo en el ring cada vez que se sube y ganan. Una victoria más para Año Villalobos. Ahora su récord es de 14 ganadas, 3 perdidas y un empate. Acabamos de ver a uno de los mejores peleadores de Costa Rica, de los más fuertes, de los mejores labrados, de los mejores desarrollados cardiovascularmente. Un peleador con bastante experiencia, como lo es Año Villalobos de la Academia Mandarina MMMA. Es importante, importante, Alan. Bueno, escuchemos el resultado antes de opinar. Ganador. A los 2 minutos con 58 del segundo round, por sumisión, llave de brazo, esquina roja de Costa Rica, Alejandro Año Villalobos. Escuchemos los comentarios de Emilio. Felicidades, David, de verdad, Fernández. Una muy buena pelea. Alejandro Villalobos, un buen exponente. Hubo una distancia que no desarrollaste, me imagino que eso puede haber pesado en cómo se fue desarrollando el combate. ¿Qué indicaciones te dio tu esquina con respecto a esa distancia? La cosa es que yo no llevé la distancia que me dijeron en mi esquina. El plan era bueno, pero al final cuando subí a la jaula me fusqué, me apreté y mierda, no pude hacer el trabajo como tenía que hacerlo. Con respecto al trabajo que sentiste en el piso de Alejandro Villalobos. Es bueno, tiene buen control, sabe dominar bien las posiciones. Y nada, yo lo felicito por su trabajo, está bien hecho. Muchísimas gracias, de verdad, Emilio, un guerrero. Felicidades por tan excelente combate. Gracias. Año, felicidades, de verdad, para todos los costarricenses. Un excelente combate, un orgullo. Dos peleadores de República Dominicana que venían con una gran escuela de striking, y me imagino que eso fue importante para determinar el juego. Es correcto, David, gracias a Dios las cosas salieron bien. Muy agradecido con todos, todo el público que está aquí presente. Les agradezco mucho la asistencia. Un aplauso a todos ustedes, amigos. Es un honor y un honor de corazón representar al país. Muy orgulloso por lo que se dio hoy. Agradezco a los muchachos de República Dominicana, a CRF, por la oportunidad de estar acá. Y más que todo agradecido con Dios y con toda la academia, los patrocinadores. Que Dios los bendiga. ¿Cómo se cortó esa distancia? Esa distancia que se veía que podía ser el lado fuerte de Emilio. Yo sabía que él tiene una buena patada izquierda. De hecho, me metió varias. Y la mano de izquierda de él es pesada. Entonces lo que tenía que esperar era un contraataque de él para poder cortar la distancia y llevarlo al piso, que fue lo que hice. ¿Y ese trabajo en el piso fue lo más fuerte? Exactamente, el trabajo en el piso fue estrategia. Estaba escuchando en mi esquina, ya casi pasa, busque la kimura, saque la cadera al otro lado. Y por ahí escuché a Sidney también. Entonces, gracias a Dios, todo salió como tenía que ser. Año, felicidades, orgullo general, como siempre, orgullo. Muchísimas gracias, David, gracias a todos. Buenas noches.
Agradecemos a todo el público televidente en sus casas. De esta manera, finalizamos nuestro CRF 08. Los esperamos, señores, en el CRF 09 y también por crfshows.com/TV para que presencien nuestra presencia internacional con CRF Shows Mex y CRF Shows. Agradeciendo esta velada número 8 de CRF Shows. Muy interesante. Muy profesional. Realmente vemos el gran nivel que tienen los peleadores en Costa Rica. Estamos agradeciéndole al público esta noche, a sus hogares, que nos acompañó por TD Más Canal 15 de Cabletica. Ronald, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Alan. Gracias, David Fernández. Gracias, gente de, como dijimos antes, de TV Más, Canal 15. Muy orgulloso de haber sacado la victoria el día de hoy ante rivales de tanto nivel como lo son la República Dominicana, y ver peleas de tanto nivel. Muchas gracias. Les agradezco nuevamente por compartir con nosotros esta velada de corazón. Nos gusta que estén con nosotros. David Fernández, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y ayudarnos con los comentarios. Muchísimas gracias a todos los televidentes. Muy orgulloso del desempeño de los nacionales Alejandro Villalobos, Magdi Villalobos también. No se dio el resultado con Magdi, pero una pelea muy buena, un gran combate, mucho coraje, mucho corazón y mucho orgullo por todos los que pelearon esta noche. Los esperamos en el próximo show de esta gran compañía, la mejor de Latinoamérica, CRF Shows, en su próximo espectáculo, CRF 9, en el cual se va a desarrollar una pirámide en la categoría de las 155 libras para ver quién disputa contra Alejandro Mandarina Solano el primer título de la organización por las 155 libras. Luego bajaremos 145 libras por el título y se subirá a las 170 libras. Muchas gracias y que estén todos muy bien en sus hogares.